Tenderán cuadros de depresión post-coronavirus en personal del IMSS. La Auditoría Superior del Estado se deslinda de los señalamientos de corrupción que hiciera el alcalde de Bochil. La seguridad de Chiapas se trabaja con estrategia y coordinación, dice la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En Suchiate inaugura Rutilio Escandón Cadenas la reconversión del centro de salud con hospitalización. Muy buenos días amigos de TVO Noticias. Al momento de cuarto poder me da mucho gusto saludarlos la mañana de este lunes, lunes 28 de junio del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes y lo que en las últimas horas ha sido noticia. En el estado de Chiapas, Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días, Hola. buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de lunes. Vamos a la información porque en las últimas horas se reportaron 22 contagios de COVID-19 en la entidad, incidencia que se concentró en los municipios de Tusta Gutiérrez y Tapachula particularmente. La Secretaría de Salud Estatal informa que en la ciudad de Tapachula se registraron 13 casos positivos, mientras que en la capital chiapaneca se confirmaron 9. Las pruebas positivas recayeron en 13 mujeres y 9 hombres, entre ellos 3, 3, se lo repito, 3 veces 3 menores de edad. Del total de pacientes únicamente el 14% presenta comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad. Con relación a las defunciones por COVID-19, la dependencia da a conocer que no se notificó ninguna en las últimas horas. Mire, y le quiero comentar que el Instituto Mexicano del Seguro Social pondrá en marcha una estrategia para atender casos de depresión en trabajadores que atendieron a pacientes con coronavirus. La delegación en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que pondrá en marcha una estrategia de atención en los trabajadores que presentaron cuadros de estrés o depresión después de tantos meses de atender a pacientes con coronavirus. Esto durante la pandemia en el 2020 y lo que va del 2021. De acuerdo con el instituto, estas acciones estarán coordinadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ambas organizaciones buscarán fortalecer la salud emocional del personal que estuvo bajo momentos de ansiedad, la estrategia denominada Fuerza IMSS proporcionará herramientas que están vinculadas con lo psicoeducativo para que los trabajadores tengan mejores conocimientos y materiales que les permitan enfrentar las secuelas emocionales que dejó la pandemia a lo largo de un año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema, las enfermedades asociadas al desarrollo del Alzheimer. Por su relación con el sistema vascular del cerebro, enfermedades como la hipertensión y el tabaquismo se han asociado con el incremento de casos de Alzheimer, sobre todo en países con alta incidencia de esos padecimientos, como el caso de México. Lo anterior lo comentó la especialista en geriatría, Ana María Rosales Vargas, al decir que el Alzheimer es una enfermedad neurocognitiva con un origen cerebral con repercusión global. Que genera afección de la cognición, alteraciones de la conducta y disminución de funciones motoras. La enfermedad fue descrita en 1907 por primera vez y desde entonces es el trastorno neurocognitivo más común, causando entre el 60 y 80 por ciento de las demencias en la edad adulta. Se estima que hay un caso nuevo reportado cada tres segundos en el mundo, lo que lo convierte en una verdadera pandemia. Por entidades federativas, los que registran mayor incidencia son Jalisco, Tabasco y Chiapas, y aquí, si bien no Existe un registro exacto de personas que padecen Alzheimer, se sabe que hay una predisposición por una alta incidencia de demencias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otros temas: piden salvaguardar los vestigios arqueológicos. La Asamblea de Defensores del Territorio María Muchuk y Chihab conformado por pueblos indígenas de Yucatán, Tabasco y Chiapas, pidieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia salvaguardar la integridad de vestigios arqueológicos que se verían afectados por los cinco tramos que recorrerá el tren Maya. La Asamblea Maya manifestó públicamente que se han encontrado más de 10.000 vestigios arqueológicos en la ruta donde se construyen las vías del tren, mientras existe la opacidad de Lina. En cuanto al manejo de las piezas encontradas por los cinco tramos, el despojo y la destrucción continúa ahora con un tren que nosotros los mayas no solicitamos, por lo tanto no lo aceptamos, la historia se repite y el despojo se lleva más de 500 años, continúa, ahora solo se moderniza, denunciaron responsabilizaron al gobierno federal y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a su titular Rogelio Jiménez Pons por las amenazas vertidas recientemente de manera directa al colectivo Tres Barrios de Campeche para que los habitantes afectados por la construcción de las vías del tren acepten de manera forzada la localización consensuada y retiren las demandas de amparo que interpusieron en su legítima defensa ante la decisión de no aceptar la reubicación de sus casas propuesta por ONU Hábitat. Para TV Noticias de Cuarto Poder. Andrés Sánchez. Respecto al movimiento magisterial, Monseñor Fabio Martínez dice que un pueblo no educado es un pueblo bien manipulado. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, se refirió al movimiento magisterial que se mantiene en el país y diversas regiones de Chiapas, haciéndoles un llamado a los integrantes a considerar sus actividades, puesto que señaló un pueblo no educado es un pueblo bien manipulado por lo anterior invitó a los maestros a descubrir su vocación y misión, la cual es la de educar a los estudiantes, segundo que defiendan sus derechos y que recuerden sus deberes y que todo lo que hagan en una actitud de diálogo y sin violencia, por lo que también invitó al gobierno que en coordinación se busque lo que más conviene para la educación en Chiapas. Dijo que no se trata de ver quién gana, porque si se busca eso todos van a perder, se trata de que gane la razón y la sociedad buscando siempre el bien común. En el área de la salud y en el área del trabajo, dijo que hace falta que se logren acuerdos con quienes tienen empresas, son propietarios de tierras o bienes, con el fin de encontrar caminos para buscar fuentes de empleo, ya que un pueblo que no trabaja es un pueblo que se empobrece más. Además, invitó a la población a vacunarse. Pues dijo que al vacunarse no solamente buscan su salud, sino se contribuye a la salud de la comunidad, de la familia y de la sociedad. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En por lo menos cinco lenguas maternas se están traduciendo una serie de mensajes de una campaña preventiva que está poniendo en marcha la Fundación Micho y Mau. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el número de niños que desafortunadamente se queman con agua hirviendo. La presidenta en Chiapas de la Fundación Michu y Mau, Gabriel Escudero Aramoni, confirmó que para disminuir la incidencia de quemaduras en menores de edad en la entidad, están llevando mensajes de prevención a las comunidades más alejadas y fueron traducidos en cinco lenguas maternas. Con el apoyo de las autoridades, remarcó, se ha logrado que estos mensajes ahora estén en Xoxil, Celtal, Chol, Soque y Tojolabal con la intención de llegar a las zonas que antes eran imposibles por la barrera del lenguaje. Escudero Aramón y comentó que la campaña que elaboraron se venía trabajando desde hace ocho años y afortunadamente ya se está implementando. con esto dijo se llegarán mensajes a cada uno de los municipios de chiapas y se espera que los padres de familia puedan entender la importancia de evitar que los niños estén en la cocina pues en este sitio es donde ocurre la mayor cantidad de accidentes con agua hirviendo y que lamentablemente puede terminar con la vida de los niños o en otros casos con tratamientos que son muy prolongados y tienen que enviarse incluso hasta Estados Unidos para una atención más especializada. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La Auditoría Superior del Estado se deslinda de los señalamientos de corrupción que hace el alcalde de Bochil. La Auditoría Superior del Estado se deslindó de la denuncia que hiciera el presidente municipal de Bochil respecto a un posible acto de extorsión por una persona que se hacía pasar como servidora pública de la institución vigiladora. La Auditoría aclaró que luego de diversos señalamientos que en redes sociales realizó el presidente municipal de Bochil, Gilardo Centeno Moreno, en donde se señala un posible acto de extorsión a cargo de Weber, Horacio Pérez Zárate, derivado de una presunta orden de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y por lo cual solicita se lleve a cabo. Una investigación al ente fiscalizador estatal. Al respecto, la auditoría informó que una vez revisado los expedientes de esta institución, se manifestó que la citada persona dejó de elaborar en la Auditoría Superior del Estado desde el 31 de marzo de 2010. Este viernes el presidente municipal respondió a cuestionamientos hechos hacia su persona y narró lo vivido con un dicha persona que se hacía pasar como servidora de la C. La persona que me quiso extorsionar por una supuesta auditoría de la Federación, en la que me pidió 2 millones de pesos para detenerla, me presentó el auditor por medio de un oficio y con orden de auditoría y hablé a la Ciudad de México, pero no existe, expuso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bueno, la iniciativa privada en Chiapas con su similar de Guatemala están buscando un establecimiento y una relación comercial en este 2021 para el intercambio de productos. Después de que el riesgo epidemiológico por la pandemia del coronavirus y las restricciones bajaron y permitieron mayor fluidez en las actividades comerciales, el presidente en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Manuel Pardo Pastrana, confirmó que los empresarios locales han sostenido encuentros con sus similares de Guatemala para fortalecer el intercambio de productos y mejorar ambas economías. Entrevistado sobre el tema comentó que es posible que antes de concluir este 2021, la estrategia quede definida. Entre ambas zonas se busca mover productos que estén vinculados con el sector agroalimentario y comercial. Sin embargo, también aparecen otros insumos que pueden ser atractivos como el plástico, las láminas y hasta los servicios turísticos. Estos intercambios se están viendo de manera puntual solamente entre la iniciativa privada. Pardo Pastrana comentó que este tipo de actividades es fundamental para el Estado toda vez que la reactivación económica no ha llegado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En más información, promueven sociedades cooperativas entre productores. Los pequeños productores generalmente no tienen acceso a financiamientos con las instituciones bancarias, al tener pequeñas superficies de siembra generalmente dispersas, lo que los lleva también a comprar sus insumos agrícolas de forma individual. Esto hace que los costos de producción se eleven, haciendo poco rentable su actividad. Por ello, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y Walmart Foundation promueven entre productores de chiapas talleres para dar a conocer los diferentes beneficios de la asociatividad, orientados a fortalecer el trabajo en equipo, el tejido comunitario y la solución de problemas o necesidades comunes de la actividad agrícola. La finalidad de promover la asociatividad es consolidar grupos de productores que identifiquen oportunidades de negocio sobre los cultivos de maíz nativo y leguminosas. A través del proyecto fortalecimiento del acceso a mercado para pequeños productores de maíz y leguminosas en Oaxaca, Chiapas y Campeche ponen énfasis en las características de las sociedades cooperativas, una forma de organizar social integrada por personas con intereses comunes. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hablando del campo, más de 20.000 hectáreas se destinan al cultivo de hortalizas. Chiapas, con su tradición agrícola milenaria, aporta el 1.6% de la producción nacional de hortalizas, con un valor comercial de 1.327 millones de pesos, indicó Carlos Alberto Acosta Ruiz, de la Dirección de Reconversión Productiva y Agrosustentable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una de las zonas que sobresale por la producción de estas especies es la fronteriza, en los municipios de la Independencia, Comitán y la Trinitaria, donde se siembran a más de 400 hectáreas. La especie más producida es conocida como el tomate comiteco. También en la región centro se registra una producción importante en los municipios de Venustiano Carranza, Ocoso Cuautla y Tuxla Gutiérrez. En el estado también sobresale la producción de papa, sandía, tomate, chile verde y cebolla. En total se destinan 20.242 hectáreas al cultivo de hortalizas en el estado. Actualmente la producción de hortalizas se realiza en todo el país y la región con los menores niveles de producción es el Sureste, donde se ubica Chiapas, que abarca únicamente el 5% del volumen nacional. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, la policía cibernética de Chiapas está advirtiendo a la población en nuestra entidad de una nueva forma de violencia doméstica que involucra el tema del uso del celular. Policía cibernética del estado de Chiapas, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, alertó a la ciudadanía chiapaneca a tener cuidado con el Star Tower. Una estrategia que consiste en vigilar a una persona a través de un dispositivo móvil. El stalkerware consiste en espiar conversaciones, acceder a fotos, videos y redes sociales y tener geolocalizado a la persona con o sin su consentimiento. En español es conocido como rastreo digital y es comúnmente visto en parejas. La institución recomendó que dichas apps de espionaje permanecen ocultas, es decir, sin mostrar iconos ni notificaciones con el fin de que la víctima no se entere. Además, son fáciles de instalar. Mencionaron que aunque no se pueden dotar dichos rasgos en el móvil, la pareja vigilada puede darse cuenta a través de diferente información no compartida hacia su pareja. Según expertos de las organizaciones no gubernamentales que ayudan a las víctimas de abuso doméstico, el stalkerware también es una forma de violencia. Las autoridades han alertado sobre dicha práctica debido a que la persona abusadora puede usar la vigilancia para obtener el control total de su víctima. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. En otro tema operación, Conejo cumple seis años ayudando. Operación Conejo cumple seis años de ayudar a menores con enfermedades graves que tengan en riesgo su vida. Luz María Martínez Solís, presidenta del voluntariado Operación Conejo México, comentó que desde hace seis años comenzaron las actividades como organización, pero desde hace un año se establecieron como asociación civil con la finalidad de ayudar a los menores que lo requieren. De manera inicial las actividades se enfocaron en la limpieza, pero al paso del tiempo descubrieron la utilidad de las tapas de los botes de plástico, por lo que se decidió colectarlas y con ello recaudar fondos para apoyar a los menores. La actividad se denomina Operación Tapitas. La idea nació de la amplia cantidad de basura inorgánica que existía en las calles de la ciudad, por lo que de manera inicial se pensó en la actividad orientada para beneficiar al medio ambiente, pero después se dieron cuenta de que las tapas podían ser utilizadas para generar recursos que podían utilizar para favorecer a los niños enfermos del Hospital de Especialidades Pediátricas, doctor Manuel Velasco Suárez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Conoce a tu amigo, trabaja a favor de los animales. El colectivo Conoce a tu amigo dedica sus esfuerzos a la colecta de recursos con la finalidad de ayudar a animales rescatados. Al respecto, Abraham Isaí Ramírez comentó que las actividades son un colectivo integrado por María Sánchez, Itzia y Santiago y él en el que se fomenta el cuidado y rescate animal, destacó que se realizan acciones para promover el no comprar mascotas y mejor adoptar, reveló que por cada perro abandonado en las calles nacen al menos seis más, por año el número crece de manera exponencial, apuntó que de manera personal considera que es necesario que se fortalezcan las políticas públicas en el sentido de la aplicación de leyes más severas a las personas que dañen o abandonen a las mascotas, Dijo que han tratado de combatir que la gente abandone a las mascotas en las calles debido al gran crecimiento que existe. Se podría avanzar si se aplica mano dura al maltrato y al abandono, además de la prohibición de la venta, apuntó. Quienes deseen apoyar pueden contactar a las redes sociales de Conoce tu amigo en Facebook. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos con este tema. Mire, un ataque armado dejó una persona muerta y una más herida. Le comparto la siguiente información de mi compañero Víctor Sánchez desde Tapachula y es que un hombre perdió la vida y otro resultó herido al ser atacados a balazo al momento a balazos al momento en que salían de un restaurante de mariscos la noche de este domingo en la colonia Joaquín del Pino al sur poniente de Tapachula el ahora occiso fue identificado como Carlos alias el C4 o el contador mientras que David, al parecer abogado, es el que resultó herido y fue trasladado en un vehículo particular a un sanatorio. Los hechos ocurrieron a las afueras del restaurante La Guachile y al momento lo acababan de subir a una camioneta Frontier color gris, fueron atacados a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El primero de ellos, hace año y medio, fue atacado también a balazos al interior del bar, el bebedero, y en esta ocasión en aquella ocasión resultó herido de inmediato acudieron al lugar para médicos de protección civil que determinaron que ya nada se podía hacer en virtud que este sujeto había perdido la vida en el lugar se localizaron al menos 10 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros la seguridad de chiapas se trabaja con estrategia y coordinación durante una gira de trabajo en la región Soconusco, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, sostuvo una reunión con mandos policiales estatales y escudo urbano C5, con el objetivo de analizar la incidencia delictiva, realizar estrategias para fortalecer la seguridad en la región y los servicios de emergencia 911 y denuncia 089. La comisaria general señaló que derivado de las acciones de prevención y disuasivas diseñadas en la mesa de seguridad que todos los días encabeza el gobernador Tío Escandón Cadenas y a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, la región Soconusco ha registrado disminución en la incidencia delictiva general y de alto impacto, garantizando así la gobernabilidad, la seguridad y el Estado de Derecho, principales demandas sociales de la zona. En este mismo marco, Cepeda Soto agradeció y reconoció el trabajo de los de las corporaciones estatales para garantizar a la ciudadanía un proceso electoral 2021 en paz, por lo que los chiaparecos ejercieron su derecho al voto de manera libre. Asimismo, exhortó a los policías estatales a mantener la coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno para seguir generando las condiciones de bienestar en la población y en materia migratoria. Y nos vamos hasta el municipio de Suchiate, ya el gobernador llevó a cabo la inauguración y la reconversión de un centro de salud. Le comparto la siguiente información. Miren, la inauguración de la reconversión del Centro de Salud con Hospitalización Ciudad Hidalgo en Suchiate. El gobernador Rutilio Escandón Cadena señaló que este trabajo era urgente para atender en un espacio digno y funcional al pueblo de Suchiate y a quienes vienen de los países hermanos de Centroamérica, pues este municipio es la entrada de México. Junto a la presidenta honoraria del sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario aseguró que la salud es un derecho humano y no tiene fronteras por lo que no hay distinción para atender a todas y todos y no se escatiman recursos en esta materia. Por ello, este hospital se amplió y se dejó un importante área para el apoyo de inmigrantes quienes dijo necesitan de la solidaridad de un pueblo generoso. Escandón Cadenas destacó el esfuerzo del personal de este centro de salud, ya que incluso cuando no tenían herramientas para sacar adelante su trabajo, resolvían hasta donde humanamente podían. El lunes 28 de julio del 2021, portada de contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, inaugura la rutina cadenas, como ya le decíamos en su chate, de conversación del Centro de Salud. Tren Maya piden salvaguardar, salvaguardar vestigios arqueológicos. Cristianos realizan congreso multitudinario. Exigen al INAH devolver cuatro pinturas en San Cristóbal de las Casas. La Serena y la Marina llevan de la mano a la Guardia Nacional, dice el presidente de la República. Escucha ya ven abarca, diputado federal electo propuestas de los sectores de la sociedad chiapareca en la contraportada de Tustla camioneta impacta contra árbol y una amplia recomendación de la Secretaría de Protección Civil a través del 911 de emergencias antes de salir revisa bien el estado de tu automóvil Asegúrate de que todos usen el cinturón de seguridad, respeta los señalamientos viales, evita manejar cansado. Si tomas, no manejes. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez, el maestro Catón, Miguel Ángel Sosa, Julio Hernández López, Arnoldo Kraus y Mario Ruiz Redondo. Porta de Contra, contraportada del cuarto poder del lunes 28 de junio del 2021. Y nos vamos de otra vez al mapa de Chepas porque aparecen tres colores, color azul, color verde y color amarillo. La parte en color azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Turijá, Central Chol, Alto Soxil, Central Metropolitana y la región Valle Soque. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Maya, la Norte, la región Mezcalapa, los bosques, Reyles, que es Mocosta, Sierra Mariscal y la zona del Socodusco. mientras que la parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a registrar en las región de Selva, la Candona y la Meseta Cometeca, Tojolaval. La onda tropical número 6 se desplazará por el sureste mexicano en este día. El potencial de lluvia asociado será favorable para tormentas muy fuertes e intensas en Tabasco y Chiapas. De igual forma, en Oaxaca pueden ocurrir lluvias fuertes a muy fuertes y en Guerrero. Por el aporte de humedad del Pacífico pueden suceder también lluvias puntualmente intensas. Tomen sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.